quehaceres cotidianos y el acelerado crecimiento de la población humana llevan a que también aumente la generación de residuos sólidos, orgánicos y hasta tóxicos. Según información recopilada por Corantioquia, los municipios en su jurisdicción generan unas 200.000 toneladas al año de residuos sólidos. Ante esto, Corantioquia, en su misión como autoridad ambiental, diseñó una estrategia con los 80 municipios de su jurisdicción para reestructurar y optimizar sus rellenos sanitarios. La meta es no generar impacto ambiental, tecnificar estos lugares y darle un adecuado manejo a los residuos que llegan a estos sitios. No solamente para garantizar su operación, sino para que cuenten también con los dispositivos técnicos que garanticen un correcto manejo, un control efectivo de los impactos, y adicionalmente estamos buscando capacitar a los operarios de esos rellenos para que en ese tema de la idoneidad, de la competencia laboral, pueda también la empresa de aseo tener la tranquilidad de que quienes operan los rellenos cuentan con los conocimientos necesarios para garantizar esa operación adecuada. El decreto 838 de 2005 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establece las normas y parámetros que deben cumplir los rellenos sanitarios municipales. Acogiéndose a él y en aras de fortalecer su propósito social, Corantioquia acompaña experiencias como la de Liborina, en el occidente antioqueño, que cuenta con un relleno sanitario regional. Aquí se combina el adecuado manejo de residuos sólidos y lixiviados con el proceso de reciclaje puerta a puerta y la generación de cultura ambiental. Algo similar ocurre en Sabana Larga, donde la operación del relleno sanitario se alterna con el aprovechamiento de los residuos orgánicos a través de la técnica del compostaje y la actividad del reciclaje desde la fuente. Estrategias para minimizar los residuos en los rellenos sanitarios. No es el tema de las basuras, es el tema de los residuos sólidos. Son espacios que son cercanos a nuestras comunidades, que los tenemos que tener bien administrados, bien organizados, con un adecuado manejo. Entonces, siempre hacemos las campañas con la institución, en la inclusión total de las diferentes instituciones. Iniciamos haciendo los estudios y diseños para el Parque Ecológico Ambiental y la fase 3 del relleno sanitario. De allí salió los costos del proyecto y ya empezamos a tocar puertas. En Corantioquia nos cofinanció una parte del proyecto y la otra parte la utilizamos con recursos del Sistema General de Regalías. Para que un relleno sanitario sea optimizado y ajustado a la norma, debe tener una buena área de manejo, estar retirado de las fuentes de agua y centros poblados, poseer un suelo apto para una vida útil no inferior a 30 años, chimeneas para gases, canalización y manejo de lixiviados y contar con un personal capacitado para su operación. En la actualidad, Corantioquia acompaña la optimización de los rellenos sanitarios de Liborina, Sabana Larga, Caicedo, Andes, Ciudad Bolívar y Puerto Nare. Sí, porque acá se reciben la basura de todos los corregimientos, entonces con eso se evita que haya mucha contaminación ambiental en los corregimientos y aquí mismo en los alrededores. Bastante, ya que debido al manejo del relleno, cubriéndolo bien como lo usemos y cuidando la geomembrana para que no se nos escape los lixiviados, no vamos a contaminar el medio ambiente y se va a tener un medio ambiente más sano. Procurando por su tecnificación y optimización, Corantioquia, en convenio con otras entidades y municipios, ha acompañado el proceso en 44 rellenos sanitarios en igual número de municipios de su jurisdicción, en lo cual ha invertido en los últimos dos años 1.775 millones de pesos, generando conciencia y educación ambiental, reduciendo el impacto ecológico, impulsando los procesos de reciclaje y mejorando la calidad del agua y del aire que respiramos. Así es como Corantioquia actúa.